Y ya está con nosotros aquí en Piso Santiago Gutiérrez Silva, eh, miembro de una familia política, porque hay que recordar que su padre, tempranamente fallecido, Marquitos, un gran, un gran tipo, eh, también era un militante allí de primera línea, y tu mamá Karina Silva es muy conocida en el, el mundo de la publicidad. Así que tenés que remar mucho para superar todo eso. <laughs> Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Un gusto. Recientemente presentaste un libro con Tomás Teijeiro. Eh, blancos, Razón y Corazón. Así se llama el libro. Eh, y es un libro en el cual dos personas, vos, un joven, y una persona Tejero, bastante mayor que vos, pero uno de corazón wilsonista, por llamarle de alguna manera, y otro revista, intercambian eh, puntos de vista. ¿Por qué este libro ahí ahora? Bueno, en realidad fue producto de una cosa sin querer. Eh, una vez por 2019, 2020, yo no conocía a Tomás. Y Tomás, yo no me acuerdo de qué tema de agenda del momento opiné. Él es eh, columnista del Diario del País. Él es columnista del Diario del País. Si bien alguna vez habíamos, habíamos intercambiado a raíz de columnas, porque yo alguna vez escribo también en el diario, eh, ta, me llamó, para me citó a conversar sobre tal opinión. Les prometo que no me acuerdo de qué fue. Y a raíz de esa conversación agarramos el hábito de juntarnos a almorzar una vez cada tanto. Él es el inspector general de trabajo. Entonces ahí en Ciudad Vieja, eh, cuando estaba Alberto Toledo en Ciudad Vieja, perdón el chivo, este, nos juntamos ayer los de Frank y Gastón, que además son, son amigos de, en común. Y nos juntamos a conversar. Y cada tanto había alguno más, alguna más, eh, íbamos intercambiando compañía, pero agarramos el hábito de una vez cada tanto juntarnos a conversar. Nos agarró la pandemia y entonces obviamente se suspendió el hábito de juntarnos a conversar. Y Tomás me propone a mí que empecemos a escribir de esas cosas de las que solíamos hablar. Obviamente una conversación no tiene temas pactados ni orden del día, entonces navega por cosas trascendentes e intrascendentes. Pero solíamos visitar esa cosa de, che, capaz que hace mucho que no hablamos los blancos de qué significa ser blanco, qué significa ser nacionalista, sobre todo en el tiempo que nos toca vivir. ¿Sí? ¿De dónde venimos? Este, pero sobre todo, ¿qué, ¿qué rol ocupa el Partido Nacional hoy en día? En, en, culturalmente y políticamente, por supuesto, en el país, y dónde nos gustaría que esté hacia adelante. Y empezamos a intercambiar tipo epistolar, obviamente mails, no cartas, este, nos ordenamos en temas, hicimos... No un WhatsApp. Índice. No, WhatsApp, WhatsApp <laughs> solo para coordinar cosas, ¿no? Pero hicimos un índice que fue una bala de plata porque lo hicimos una vez y quedó así para siempre, este, y a raíz de eso empezamos a intercambiar por capítulos, digamos, y así surgió esto. Diego. Mm. Eh... Digamos, a lo largo del libro te tiran muchos datos, conceptos que ayudan a disparar estas preguntas, pero. Ya desde el prólogo se plantean esos dos pilares que ha tenido históricamente el Partido Nacional, que son los caudillos y los doctores. Porque bueno, Alfonso, recordá, igual que Herrera fue caudillo y sí. después doctor, ¿no? Porque estuvo, digamos, este, Por lo en menos el frente fue de batalla. El, el caudillo. Pero bueno, fue la cosa? en las dos revoluciones. ¿no? Pero podemos decir que, 4. digamos, aparecen ¿no? Sarabia, Herrera, La Calle, Wilson. En fin, hay como dos, do, dos, dos polos ahí importantes. Si tuvieras que definir a, al presidente a la calle POU, ¿dónde lo ubicarías en, es, en esos polos? ¿Una síntesis más escorada hacia un lado, más hacia el otro? Arrancamos like. <laughs> Este, No, a ver, eh, Luis me parece que él es el primero de una época. Inaugura una época política del país, por supuesto, generacionalmente, y que además, esa época generacional tiene que ver con la necesidad de los cambios que necesita Uruguay. Eh, a ver... Desde la vuelta a de la democracia para acá, Uruguay es un país mucho mejor, en todos sus índices posibles. Pero parece que ese barco, que mejoró mucho con vaivenes, por supuesto, está empezando a enlentecerse. El Uruguay que crece, que mejora, que redistribuye, etcétera, etcétera. Está empezando a enlentecerse y eso es una señal de reformas necesarias. Al mismo tiempo, los liderazgos históricos de estos últimos 40 años, biológicamente, se empezaron a agotar. Ya no está Vázquez, ya no está Valle. No está, más allá de que esté físicamente, la calle Herrera, T, la Raniaga, este, que en paz descanse, Sanguinetti en algún momento va a dejar de estar, aunque sigue desafiando la biología, este, y por supuesto Mujica, que sigue presente y creo que todo sigue pasando por la chacra, eh, y Astori, que, que en paz descanse también. Entonces creo que esa doble seña hace que Luis sea el primero de su época. Si es más caudillo más autor me parece que hasta altura año 2024 es difícil ponerle una cosa a la otra. Lo que sí estoy convencido es que es eh, el personaje más destacado, del sistema político, el mejor comunicador por escándalo eh, y quizás junto con José Mujica los dos tipos más importantes del sistema político porque con formas totalmente distintas logran eh, conectar con una parte importante de la sociedad en frecuencias distintas pero con muchas frecuencias a la vez que en realidad lo que revelan es que son dos tipos que conocen muchísimo al país, que es conocer a su gente. Entonces, más caudillo, más doctor, me parece que, que está, está un poco viejo en realidad la clasificación y que el, también el libro va por ahí, al final ni los caudillos eran tan bravos, ni los doctores eran tan prudentes, entonces un poco de todos somos todos. Por lo menos los blancos. Santiago, te quiero llevar a algunos temas de actualidad que también tiene que ver un poco con el ser blanco o esto que, que plantean en, en el libro. Eh, el Partido Nacional viene de encabezar o está encabezando un gobierno de la coalición republicana y también viene de algunas seguidillas de situaciones que han puesto este, eh, el desafío dentro del partido. Dice ese caso Astesiano, el caso Penadez, el senador. Este, insignia del partido, ahora también el caso con la situación de Iturralde. ¿Qué desafíos presenta ser blanco hoy? Político, eh, dirigente, joven. Los desafíos de cualquiera que pretenda integrar una herramienta de cambio como es el Partido Nacional, para mí la mejor herramienta de cambio del, del país, es poder sintonizar con la necesidad que tenga Uruguay hoy en día, que es lo que ha intentado hacer el Partido Nacional históricamente. Eh, más allá de los temas de coyuntura o los escándalos de turno, que hay de todos los que hay que actuar rápidamente, con certeza, certero, certeramente se dice, sí. no creo que exista, este, y aprender al uh -huh. respecto, por supuesto. Pero en realidad me preocupa mucho más qué significa ser blanco hoy y es poder interpretar de la mejor manera posible qué es lo que necesita la gente. Esto parece una generalidad muy grande, lo sí. puede decir cualquiera en cualquier momento de la historia del país. Pero el Partido Nacional tiene una condición propia de su historia muy particular y es que el Partido Nacional no, se, eh, no surge ni evoluciona a raíz de un texto doctrina tallado en piedra, sino que se funda casi informalmente y a través del liderazgo que se pasa en la antorcha uno a los otros y por sus propias acciones un día sí se organiza y dice, che, vamos a crear una carta orgánica de principios y valores. Eh, y esa carta orgánica va evolucionando al igual que el partido por sus propias acciones, un partido que hace sobre su historia, o que hace camino al andar, digamos, uh -huh. más en criollo. Eh, entonces, esa es la génesis y el, y, el y el camino del Partido Nacional a lo largo de toda la historia, no va a ser distinto ahora. Lo que sí, de alguna forma, decodifica y es lo más dificultoso de todo, es eh, poder expresar que tradición y evolución no son dos cosas contrapuestas. Eh, que evolucionamos a raíz de, con una raíz que son nuestras tradiciones y que tenemos que tener una flecha hacia el futuro, que no perdamos desde dónde venimos. Eso es un poco la esencia del Partido Nacional. Uh -huh. Tradición y evolución, juntar las dos cosas. Para seguir siendo lo que somos, adaptados los tiempos que nos toca vivir. Me paro entonces en uno de estos temas de actualidad y es el, el, el caso de Iturralde, que obviamente vos también lo viviste de cerca como integrante de, del de directorio cerca. del Partido Nacional. Hay quienes entienden que lo que se desprende de esa conversación entre Iturralde y Penadez forma parte de viejas acciones de la política, ¿no? Que en la política esto siempre se dice, lo que pasa ahora es que se, hay WhatsApp y, y esto se vio. Sí. ¿Crees que es así? ¿Eso es parte de la política? Yo creo que son acciones personales de Pablo, por las cuales él tendrá que dar explicaciones si corresponde a la justicia, eso yo no lo sé. Además de que, como agrónomo que soy, yo este, jurídicamente sé poco. Aunque sé, opinamos de todos los agrónomos. <laughs> sí. este, pero en realidad creo que es, sí es, vemos varias señales eh, generacionales de un tiempo, de una generación que creo que se está agotando. Eh, no solo biológicamente, por las edades, no solo porque también el liderazgo del presidente les baja el listón, digamos, no el listón de, de, de merecimiento, sino de edad, sino también porque el tiempo cada vez pasa más rápido. Más rápido porque cambiamos más rápido, las sociedades van mucho más rápido, cada vez hay más elementos que absorber y que digerir, más formas de comunicarse, más segmentación de públicos distintos. O sea, ¿tú crees que esto es una práctica de la política de antes? Sí, sí creo que hay cosas que ya, que ya están, eso sí estoy convencido, y que hay un tiempo generacional que se está agotando y que los partidos piden a grito, no los partidos, las sociedades piden a grito que los partidos se, se, se renueven generacionalmente. Este puede ser un síntoma más de eso. Bien. Eh, frente a todo esto, eh, algo dijiste, ¿no? Pero ¿cómo ves parado al Partido Nacional para estas elecciones? ¿Qué pesa más, esto, esta serie de, de escándalos o la popularidad del presidente, que prácticamente no baja nunca del 50%. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves parado al partido y qué papel tiene el bolsonismo con Gandini? ¿Por qué Gandini revolucionista? Bueno, para que conteste a una. Este, eh, al partido lo veo eh, en perspectiva, digamos, viendo la, la, la tendencia. Un partido que maduró, que aprendió de sus errores, que entendió también el juego de este. No nuevo, porque ya lleva varias elecciones este sistema electoral, después de dejar atrás la ley de Lemas, en la que nosotros nos sentíamos muy cómodos, además, porque permitía expresar eh, todas las condiciones, eh, a veces un poco sui generis, del Partido Nacional. Y las contradicciones. Y las contradicciones, el 71, por supuesto. Y, uno sumaba y, el genial por ejemplo. Y, y mucho más adelante sí, también. Sí. Hubo, este, no sé si contradicciones, pero sí la propia amplitud del Partido Nacional, que es uno de los temas que a mí me preocupa que la siga manteniendo. Es un partido amplio y, y diverso. Eh, entonces, me parece en general que estos escándalos y demás, por supuesto que son graves, por supuesto que hay que atenderlos, pero también me parece que llegan a un público en el que tenemos, o le interesan mucho a un público en el que tenemos todas las necesidades resueltas. Y que lo que más va a pesar al final de, de, del día es cómo se siente la gente respecto a cómo actuó este gobierno más allá de la percepción que tengan los partidos. Yo creo en general que hay un 80% de la ciudadanía que por amor o por odio, no sé si por odio, pero por amor o rechazo, eh, ya tienen decidido su voto, casi en partes iguales entre el Frente Amplio y la coalición. Y que hay un 20% en el medio que normalmente cometemos el error de creer que son de centro, ¿no? que son tan socialdemócratas que no pueden con su vida y van a analizar todos y cada uno de los detalles. No es así, esos son tres. Ese 20%, la complejidad es que es muy heterogéneo, porque hay muchos guachos que es la primera vez que votan, que no les interesa un carajo, perdón, que no les interesa <laughs> nada. Este, lo que está pasando, no saben quiénes son los precandidatos, están en otra frecuencia y además no consumen información política. Ese es un porcentaje y hay otros tipos que integran ese 20%. Estoy diciendo números gruesos, no soy Nacho Zornado. Este, entonces, eso me parece que hace a que volvamos a transitar un camino parecido al balotaje de 2019 y parecido al referéndum, en el que el que gane o pierda va a ganar por medio voto. Este, y me parece que el peso más importante va a tener eh, la imagen del gobierno y cómo se sienta la gente respecto a qué hizo el gobierno. Creo que el gobierno tiene varias cosas para sentirse orgulloso al respecto, más allá de los errores. No es una interna competitiva la del Partido Nacional, a priori, por lo que muestran las encuestas, ¿no? Y algunos le adjudican esa no competitividad a que, bueno, Delgado se llevó buena parte, digamos, de los sectores, los apoyos, y también obviamente es el, el, digamos, el caballo de comisario, este, sí. y juega en cada pueblo donde llega con las obras que hizo este gobierno, cosa que capaz que Gandini no puede hacer, que Rafa no puede hacer. Eh, ¿Podría haber repartido un poco más el juego, Delgado? ¿O no? Eh, yo creo que el sí. Delgado, digamos, y, y el entorno de presidente. Yo creo que sí. Uh -huh. Y que parte del desbalance en las encuestas. Eh, es el reflejo de eso mismo, y que además es, va a ser esta interna un nuevo aprendizaje para el Partido Nacional, porque para el Partido Nacional es la primera vez que va una interna con este sistema electoral siendo gobierno. La última vez fue el doctor Lacalle Herrera, en la cual no había internas, era de elección de derecho viejo, mm. digamos. Entonces, vamos a volver a aprender si realmente colocamos bien la ficha, si tuvimos eh, entre la mejor estrategia electoral y la mayor grandeza espiritual para acomodar al partido y ser representativo de todo lo que pretendemos o queremos ser representativos. Yo sospecho que no, que este balance no le hace bien al partido en general, pero así se dan las cosas. También es cierto que los muros internos dentro del Partido Nacional son generalmente bajos, no ahora, siempre lo fueron, este, o por lo menos hace 40 años que lo son. Entonces no, no, tampoco me espanta esa cosa de, ah, se muere el wilsonismo, ¿no es así? Porque además hay wilsonistas en todo el partido. Este, y también hay mucho de eso que, que visitamos en el libro. Eh, el Partido Nacional, más allá de las dos alas que a mí me parece importante que sigan existiendo, que tienen un componente estratégico, estratégico electoral muy grande, eh, somos todos un poco y un poco. En general, porque no hubiera existido Wilson sin Herrera, no hubiera existido, y puedo seguir para atrás, okay. eh, incluso históricamente la línea cronológica es un pasaje de antorchas bastante interesante en el que el partido va navegando entre una cosa y la otra. Y lo último, los liderazgos tan fuertes como el del presidente de la República, históricamente en el Partido Nacional, atomizan enfrente. Cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando Wilson eh, se empieza a sentir candidato por el 70, fue porque logró la adhesión de grandes herreristas a lo que después terminó siendo por la patria. Eh, Santoro, El Toa, Chiesa y después varios más. Dardo Ortiz, herreristas, herreristas que nunca dejaron de ser. Y eso atomiza al grupo de enfrente. Esta, esta es una seña de, de atomización también. Entonces me parece eh, natural... Igualmente me parece que estratégica electoralmente Deberíamos haber puesto las fichas un poco más balanceadas Te escuché decir alguna vez que, que va a ser complejo para el Partido Nacional Si llega a ganar la coalición Repartir este, el trompo entre tantos nenes Una cosa así ah, sí. eh, ¿Qué desafíos presenta eso justamente? Porque digamos, gran parte de la orgánica del Partido Nacional Apoya al obra Y después eso tiene que traducirse en lugares de poder Sí eh... Por una cosa muy sencilla y es que en política siempre hay mucho menos trompo que nenes. Este, eso lo, lo dije literalmente, y es que cuando vos tenés tantos dirigentes de peso, uh -huh. y las estructuras que conforman esos dirigentes de peso, después la votación pone en aprietos, seguro va a poner en aprietos, la correlación de fuerzas dentro del partido y después a la hora de gobernar con el resto de los partidos de la coalición. Va a ser un desafío importante y en el que va a haber gente que no quede contenta o conforme. Es inevitable. Uh -huh. eh, a eso me refería. Eh, en los últimos días, en una entrevista, hablaste sobre el tema de desaparecidos y e hiciste una, un, un aporte eh, particular, un enfoque eh, interesante para destacar. Vamos a ver un, un pequeño fragmento del video para que la gente sepa, sepa de qué estamos En el programa de En Perspectiva. Sí, fue en sí, el Perspectiva. Sí. A la Que okay, Esto ya es buscar una aguja en un pajar. Y que la mayoría de la información que necesitan particularmente los familiares, pero que necesita el Uruguay entero, no está escrita en ningún lado, no está escondida en un cajón, no está enterrada en el batallón tal, sino que me parece que vive en personas que además se están muriendo y que no tienen ningún, acabo de ser utilitarista al máximo, y eso es quizá lo más crudo, no tienen ningún incentivo para decir la verdad. Primero porque espiritualmente no tienen ningún resorte de arrepentimiento. Yo parto de la base de que son personas malas, oscuras, horribles. Que no se han arrepentido de lo que hicieron, que seguirán convencidos del bolazo ese que estaban defendiendo a la patria, no sé qué patria, ni qué concepto tenían de patria, y que, por supuesto, para pasar sus últimos años de su vida investigados, procesados y quizás en la cárcel, no tienen ningún incentivo para decir ninguna verdad y que no les duele irse a, irse a la tumba con eso. El reclamo 100%, justo, universalmente, es memoria, verdad y justicia. Ahora, yo creo que hay un lugar en que verdad y justicia se miran cara a cara y dicen: Pasás vos o paso yo. No sé si es aceptable humanamente ni si es posible en la práctica, pero si queremos saber toda la verdad, me parece que la justicia no pasa al mismo tiempo. Esto es una apreciación quizás de una perspectiva alejada, varios pasos para atrás, y que sé que involucra una, una crudeza humana espiritual muy grande, y desde mi privilegio de saber también lo que pasó con mi familiar y que hubo responsables. Entonces... Bueno. Eso, 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 te, a ver, puede ser un diagnóstico, digamos, sí. compartible, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué incentivos tienen estas personas de eh, decir algo que los va a perjudicar? Básicamente, sí. eso es un poco el pacto que subyace. Ahora, yo me pregunto, ¿no tuvimos una experiencia similar con la Comisión para la Paz? ¿La Comisión para la Paz? Mm. Sí, Me parece que lo que pasó fueron casi 25 años de democracia. Eh, cuando, generalmente, cuando hablamos de los gobiernos post-dictadura y, y las decisiones que tomaron o dejaron de tomar, lo hacemos olvidando la coyuntura de la cercanía a la, al nacimiento de la nueva democracia. Decir, cuando hablamos del primer gobierno de Sanguinetti o el, primer, o el gobierno de la calle, nos olvidamos que no, tampoco teníamos una democracia que caminaba sola y, y firme. Eh, era una democracia que nació condicionada por cómo se eligió que naciera y negoció que naciera condicionada. Este, me, pasaron, me parece que pasaron bastantes años y que la Comisión para la Paz fue la primera experiencia o, la, o el primer intento de encontrar verdad y que eso también hacía eh, todo un poco más eh, flojo. Y que, por supuesto, hubo mentiras, hubo operaciones cruzadas, hubo cáscara de banana, hubo operaciones de zanahoria que eran y no eran, hubo un larguísimo etcétera. Está lleno de gente ¿Pero que te sabe parece mucho que no más que nada. Seguro que sí, seguro que sí. Pero en el medio había muchas cosas sí, también claro. podridas, ¿no? Eh, y sobre la base que después pasaron 15 años de gobierno frente a amplistas que avanzaron mucho, incluso en decisiones eh, cualitativas que antes no habían pasado. Pero lo, lo cierto es que, en términos generales, falta mucho más de lo que se avanzó. Entonces, creo que estamos en condiciones de, por lo menos, consultarnos y tener una, una, un diálogo sereno, humano, eh, maduro, Si sí hay otra alternativa. Porque lo que se consiguió, se consiguió, por supuesto, con las excavaciones, que se transformaron en una política de Estado, cosa que a mí me enorgullece mucho, eh, pero de negociaciones. Sabías que no sé no, si estás enterado que Mujica en los, hace poco hizo un planteo similar y Will Del Tyler la semana pasada la Institución de Derechos Humanos hizo un llamado, incluso dijo, no tengan miedo de perder la jubilación, hagan llegar la información igual por terceros. O sea que parece haber una cierta idea, no sé si has hablado con otra gente, otro No, partido. me encantaría, me encantaría. De hecho, tengo pendiente una conversación con el expresidente Mujica, no solo al respecto, sino de hace tiempo que no no, no, coordinar, no terminamos de poder coordinar, obviamente también su estado de salud eh, es importante al respecto. Eh, pero me parece que en general, me alegro mucho que haya otras voces que, que, que por lo menos estén dispuestos a decirlo en voz alta. Yo confieso que cuando lo dije, pensé que me iban a matar después. Y, y porque también hice todas las salvedades al respecto de desde donde yo lo tenía procesado y pensado, este, porque entiendo que para algunos de los familiares puede decir, ah, pero eso es un atrevido, ¿no? Claro. Sí, sí. Eh, bueno, ¿es el, esa era una de la... verdad, en la, en el mes de la justicia. Y además yo parto de la base de que en mi caso yo sé qué pasó con mi abuelo, quiénes lo mataron, más allá de que materialmente no, pero intelectualmente sí, y pagaron. Entonces yo eh, sé que eso tiene una cuota de atrevimiento y de crudeza humana importante. Bueno, una de las preguntas que, que quería hacerte respecto a esto es, tuvo mucha repercusión en las redes sociales, ¿qué repercusión tuviste vos justamente? Y si esto es, que, Santiago queriendo problematizar el tema o proponiendo algo puntual. Y las dos cosas, en la, en la verdad que repercusiones tuve mucha gente que me escribió y diciéndome cosas muy lindas al respecto y mucha gente que lo pensaba y no había encontrado la forma de decirlo, uh -huh. o no se animaba porque era un tema muy sensible, incluso de todos los partidos políticos. Eh, que creo que lo, que lo que involucra es una cuota importante de pragmatismo. ¿no? Eh, hay más de, de 190 desaparecidos en Uruguay y sabemos de 6, y que son producto de buscar un agujero en un pajar. Y otro tipo de informaciones también dejan la revelado que son producto de una negociación, de que abrimos la tapa, se a poder y la cerramos de vuelta. Eh, eh, no estoy juzgándolo para bien o para mal, sino que entiendo que ha sido el camino que se ha podido, porque también dejaron algún cabo suelto, ¿no? El, el relajo de los tribunales de honor en el gobierno de Vázquez y otra cantidad más también. No, no lo juzgo porque creo que son decisiones que fueron por el bien mayor o por el mal menor. Pero dejaron suelto una piola de. estaban negociando. Está bien, porque quizás otra forma no había. Ahora, ¿hay otra forma real? Capaz que empezamos un camino de este tipo y nos encontramos de vuelta con que esta, estos seres despreciables tampoco les interesa en ese sentido, aunque blinden su identidad y, 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 y la no justicia y su impunidad. Vos estás de en, el, en el equipo de Gandini, ¿esta puede ser una propuesta concreta? No lo hablé con Jorge, es, sí, es mía. Eh, eh, lo que me parece que subyace en tu propuesta en los comentarios que han hecho otros es... Que hay gente que piensa se acaba el tiempo. Es que es es en ese sentido, se acaba el tiempo biológico porque se están muriendo. Entenderás, Alfonso, que yo no uso ni subyace ni sobrehuela. este, bueno, pero, eh, este eh, Es nada, Una, una, a una, una serenio, picardía. Una vieja afirmación de Serena. De de Los de derechos humanos, que le preguntaron que. ¿Qué pasó en el Clunavalle? Y tanto dijo que el, te el tema estuvo subyacente oh, y sobrevolado. Oh, oh, sobrevola. <laughs> este, es, ¿Es una afirmación o, o una propuesta o, o una, una idea para problematizar? Porque quizás empezamos este camino y nos sentamos la primera vez, armamos una conversación con varios de los de arriba de la mesa y nos damos cuenta que el camino es eh, calle cerrada. No lo sé, pero me parece que por lo menos hay que visitarlo. Hubo algunas conversaciones en algún momento. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Santiago. Qué lástima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, Santiago eh, Gutiérrez Silva, director, miembro del directorio del Partido Nacional. ¿Eso es el más joven? En técnicamente no, porque hay representantes de la juventud. Bueno, está pero Matilde, pero era ahora, ¿no? ahora está Matilde, que ingresó, obviamente, era la suplente de Pablo. Así que Matilde es el miembro pleno más joven. Eh, antes era yo. ¿Vos qué tenés? 29. 29. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.